Bueno, estamos con el representante de APAFAS de la región de Puno, la señora Mario Gutiérrez. Hay una preocupación en cuanto a los juegos escolares, ¿no? Aunque ya ha finalizado esto, se dice que hay un presupuesto que se les ha destinado, pero no se habría gastado por completo. Así es, mire, desde el mes de julio de este año mi persona envió documentos a la DRES para que se nos informe referente al presupuesto que es entregado por el MINEDU para la etapa regional de los Juegos Deportivos Escolares. Tan es así que el día de antes de ayer, 4 de diciembre, me hacen llegar justamente el informe del cuadro estadístico de los gastos realizados por cada UGEL, ¿no? Porque el MINEDU manda un presupuesto de 630 mil soles, tengo entendido, mandó presupuesto MINEDUA para la DRES Puno. La ¿Ya? DRES Puno a cada UGEL le ha hecho la entrega de un presupuesto de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la cantidad de alumnos que iban a participar en etapa regional que se ha ¿Para qué es desarrollado. este presupuesto? Ese es para cubrir lo que son los gastos de pasajes, ida y vuelta, ¿no? Tengo entendido que cubren los pasajes, ida y vuelta. Yo también me enteré recién que también dentro de estos gastos presupuestados están el de dar a los alumnos el desayuno, almuerzo y cena que les han debido otorgar acá en la ciudad. Aparte de eso, les darán también un pequeño aporte en el caso de que puedan ellos pernoctar acá en la ciudad un día para quedarse hasta el día siguiente, que es de 6 soles. ¿Se ha dado eso? Mire, hasta nosotros tenemos conocimiento, caso específico de, vamos a hablar de la ciudad de Puno, acá hablan de que a los estudiantes se les ha dado 2 soles para el almuerzo, se les ha dado 5 soles para el almuerzo, perdón, 2 soles para el desayuno, 5 soles para el almuerzo y 3 soles para la cena. Muy aparte de los 3 soles de los pasajes urbanos que se les ha otorgado a los casi 734 alumnos. Tenemos un presupuesto total de 12.470 soles que se le ha otorgado a la UGEL Puno. Recién yo me acabo de enterar ahora con este documento de que existe un presupuesto específico para que entreguen a todos nuestros hijos los alumnos. Y no se les hace la entrega de esto. Y mucho menos todavía en la zona rural sabemos muy bien que quien afronta los gastos de esos pasajes, el uniforme, la alimentación, son los propios padres de familia. Acá están entregando, disculpe, 20 mil, 30 mil, 40 mil soles a cada UGEL para que puedan solventar los gastos de nuestros hijos, los estudiantes. Pero no, no es así. Estos gastos solo son destinados para esta etapa regional y macrorregional o también digamos para la etapa provincial, porque similar caso también requiere el traslado de los deportistas en las distintas provincias, ¿no? No, Alejadas. es para la etapa regional. Vale decir que en la etapa distrital corre a cargo de cada institución, la etapa provincial de igual manera, ya los clasificados en la etapa provincial que tienen que venir acá a Puno, ya hacer la eliminación para que puedan ser los representantes para la macro regional, es donde se aplica justamente estos presupuestos, ¿no? Ahora, el otro tema, recién se les va a entregar a a los deportistas que han participado en la macrorregional en Arequipa, implementos deportivos. Sí, mire, aunque hace tiempo, justamente todo este año nosotros hemos estado reclamando de que la gobierno regional y el MINEDU pues no hacía nada por la entrega de la uniformidad para nuestros hijos en cuanto a los buzos para tener la representatividad en las macroregionales. Supuestamente ha habido ¿qué le digo? Un pequeño presupuesto que ahí está sobrando, y ese pequeño presupuesto han hecho la confección de 553 buzos, que es la cantidad de alumnos que han participado en la macro regional de Arequipa, 553 alumnos, a los que se les va a hacer la entrega el viernes 14, ¿no?, de este mes de diciembre, a las 10 de la mañana acá en la Plaza de Armas. Había la preocupación de que muchos alumnos que vienen de la zona rural por la distancia del lugar donde ellos residen, ellos deberían de venir acá y hacer un gasto en cuanto a sus pasajes. Lo que nos ha indicado el especialista de la educación física de la DRES es de que estos pasajes van a ser reembolsados a cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, yo haría la invitación a cada uno de estos 553 participantes de las diferentes instituciones que nos han representado a Puno en la macro regional para que puedan venir el día viernes 14 y puedan recibir sus buzos. No se preocupen por los pasajes, porque reitero, los pasajes van a ser asumidos por la DRES, ¿no? En caso de que gasten, se va a hacer el reembolso. Pero referente a los otros gastos, estamos justamente en investigación de ver en qué se ha gastado y con quiénes se ha gastado esos grandes presupuestos que se ha otorgado. Listo, gracias.